Hola, bienvenidos a este vídeo en el que voy a enseñar cómo utilizar un eye tracking o un aparato de seguimiento ocular, en este caso marca EyeTribe, con el software de uso libre o Gamma para realizar un experimento de marketing. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es usar Windows, por supuesto. En el Mac no podemos realizarlo. Habremos instalado el software que trae el iTribe, en este caso el servidor, y a su vez el Ogama. El Ogama que estoy usando es la versión 5.0. Bueno, he colocado aquí el iTribe de momento, aunque trae un pequeño trípode que se puede colocar pues encima de una pantalla. Esta quizás no es la más adecuada, pero sirve para nuestro ejemplo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer sería adecuado abrir el Ogama y, en segundo lugar, abrir el servidor. Bien, que me dice que el eye tracking está conectado y la calibración por defecto que ya hemos configurado está cargada también. Bien, no cierro la ventana, sino que la miniaturizo. Bueno, en Logama, en principio, podemos crear un experimento o bien cargar un experimento que ya tengamos predefinido. Yo ya tengo predefinido este experimento, os voy a explicar cómo lo he hecho, pero lo único que tenéis que hacer es, en la pantalla inicial, darle a crear nuevo experimento. Bien, en este software hay varios módulos. El primero de ellos es el del diseño de los estímulos, que pueden ser desde pantallas en blanco con algunas letras o símbolos que nosotros dibujemos, imágenes en formato JPG o PDF. Pueden ser también navegadores o páginas web. Si bien no funciona demasiado correctamente y las páginas web deben ser muy sencillas porque no carga adecuadamente, pero se podría hacer. E incluso esta opción no la he probado, pero parece que podemos grabar desde el monitor y luego ponerlo como si fuera una diapositiva. Bien, yo he creado dos diapositivas que me he inventado. En este caso, lo que voy a pretender es testar la diferencia entre dos páginas web que son prácticamente iguales. Lo único que he cambiado es que en una de ellas hay una foto, una característica que se refiere a que es un hotel familiar, es la página web de un hotel, y en otro, pues no, la otra página web nos dice que está situado al lado de un río. Queremos ver si hay diferencias significativas entre las personas que observan esta página web en función de la atención que presten a este anuncio, por así decirlo, ¿no? A esta característica. Queremos ver si O luego podríamos ver con una encuesta si las personas que han prestado atención a la característica de hotel familiar muestran una mayor intención de hospedarse o contratar este hotel. Bien, lo que tendríamos que hacer entonces es diseñar las diapositivas. Yo simplemente les he sacado una foto a las páginas web para no tener que cargarlas. Es un ejemplo, lo podríamos hacer más largo y que esto ocupase o se ocupase una página web completa, pero solamente hay una foto. Haciendo clic dos veces en la diapositiva, podemos bueno, pues centrar o poner la página web de una forma u otra. ¿Bien? Para que se vea bien la foto, bien centrada. Lo único que hacer entonces es, pues, señalar, por ejemplo, esto, añadir imagen, buscar la imagen en el ordenador, centrarla o ponerla con zoom o como queramos. Tenemos diferentes opciones de añadir bordes, sonido, etcétera. Así que bueno, ya como ya están añadidas, no lo voy a hacer. En el siguiente módulo lo que haríamos sería grabar. Bien, tendríamos que conectar el iTribe. En este caso ya me detecta que es el iTribe, el aparato de seguimiento ocular marca iTribe,
Y bueno, le doy a conectar. Me dice que ya está andando. Bien, y aquí tengo que señalar el nombre del sujeto, categorías que haya podido definir previamente, edad, sexo, etc. Vamos a dejarlo como sujeto 1. Y puedo a continuación darle a calibrar. Bien, si me acerco al eye tracker, podemos ver que detecta mis ojos. Puedo hacer que la presentación se muestre en pantalla. Me la puedo llevar a otra pantalla si tuviera una pantalla externa. Bien, aquí están mis ojos preparados para el experimento. Y bueno, puedo darle a calibrar. Entonces saldrán, creo que son 12 posiciones que hemos precalibrado. Bien, son estas. Bien, pasa a 12 posiciones y luego a continuación se muestran las imágenes. Bien, una vez que las imágenes ya se han mostrado, tenemos diferentes módulos. Me ha dicho que la última no se ha podido grabar. Tenemos diferentes módulos en el que podemos, bueno, pues ver el replay de del seguimiento de la mirada. Tenemos también este otro módulo. Vamos a cerrarlo. Este otro módulo en el que podemos ver, por ejemplo, el mapa de calor. Aquí seleccionamos los sujetos. Yo he hecho ya tres pruebas y por eso tengo tres sujetos. Puedo cambiar a paleta de color rainbow o máscara negra y darle a recalcular y entonces bueno, pues se muestra. Por ejemplo, puedo quitar el sujeto 1, recalcular y ir jugando un poco con el sistema. Tengo el módulo que muestra la saliencia. Bien, y bueno, tarda un poquito más. Y nada, me va a mostrar otro tipo de mapa. Ahora lo veremos cuando termine de calcular. Tenemos, por ejemplo, vamos a dejarlo en solo un individuo. Tenemos el scan path, bien, que muestra el mapa de seguimiento del cuadro, en este caso la página web. El tamaño del círculo muestra cuánto tiempo permaneció en ese punto y obviamente el número, el guión que se siguió, ¿verdad? La historia del seguimiento de la página web. Bien, el segundo módulo nos muestra la base de datos, que en principio no nos es demasiado interesante. Podemos exportarla. Bien, y en este caso será cuando nos resulte más útil. Luego podemos realizar otras opciones, siendo más interesante el dibujo de las áreas de interés. Esto es dibujar un área de interés. Yo ya he dibujado una en las diapositivas para ver la diferencia de atención justo en un apartado concreto. Si el hecho de haber puesto la característica familiar hace que la gente mire más al hecho de haber puesto que está situado en la orilla del río. Obviamente los dibujos tienen que ser muy específicos, las áreas de atención tienen que ser muy detalladas, tener la misma medida. Como vemos aquí no la, bueno, pues se la he hecho un poco a ojo y una es más grande que otra. Obviamente esto va a afectar al dibujo, ¿no? Yo recomiendo que las áreas de interés sean un poquito más grandes que justo el área que pretendemos medir para dotar de mayor precisión al estudio, ¿no? Bien, lo ahorrando un poquito. Ahí. Le he puesto entonces el nombre AOI2 non de no familiar. Bien, entonces una vez que ya hemos dibujado las áreas de interés, en las bases de datos, aquí en las estadísticas, sí podemos hacer que nos las muestre y pedirle algunas determinadas. Por ejemplo, ¿dónde está?
aquí, en los parámetros de mirada, podemos pedir los parámetros de fijación, número de fijaciones, tiempo medio de la fijación, las sacadas no podemos pedírselas porque la iDrive no lo trae. Decir que el holograma también tiene información sobre los movimientos del ratón, pero bueno, es la sacada de interés lo que nos interesa. Entonces, bueno, podemos pedirlas. Hay muchas opciones. Por ejemplo, vamos a pedir el número de fijaciones para el área de interés AOI familiar. Este es el nombre que le di a la primera y la añado. También necesito el de no familiar y la añado también. Bien, y empieza la calculadora. Vale, me dice este error, es siempre típico. Me dice que tengo que darle el nombre de cada diapositiva o foto, ¿no? Entonces tengo que señalar el ID, el número de identidad de la prueba. Y ahora sí le doy a calcular y me lo muestra. Nótese que en algunos casos sale menos 2 y menos 1. Bien. Lo pone aquí, si nos ponemos encima nos dice qué significa, ¿no? Menos 2 quiere decir que no está definido y menos 1 quiere decir que no ha prestado atención en ese punto. Por ejemplo, nos está diciendo que el individuo 1 en la diapositiva familiar miró una vez a la característica familiar. En cambio, en la 2, claro, obviamente no pudo mirar porque no estaba esa área de interés. Por lo tanto, me arroja menos 2. Bien, cuando sale menos 1, quiere decir que es 0. El área de interés en el grupo 1 no podía ser mirado porque no estaba el familiar. Y en el 2 fue 0, no miró. Bien, y bueno, pues esto no lo podemos llevar, lo podemos exportar y estudiarlo con más atención. Bien, yo he sacado aquí algunas diapos interesantes. Bueno, el scan path para que lo veamos con más detalle. He sacado también el replay, que puede ser también interesante. Bien, lo voy a agrandar y ahora le damos a play. Y bueno, pues me va contando la historia del seguimiento en la página web. Y eso es todo. Luego los datos los podríamos exportar y hacer quizás un test de diferencias o un test no paramétrico en su caso y ver si hay diferencias entre la atención mostrada a un distinto punto, en este caso el área de interés, si hay diferencias entre grupos y si hay mayor, por ejemplo, intención de alquilar o una habitación o contratar ese hotel o en algún caso, bueno, estudiar los banners, los anuncios en las páginas web. Se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Bien, espero que les haya gustado. Un saludo.
A ver si logro. Vale, bueno, menos uno quiere decir que en ese grupo el área de interés no estaba definida. Y claro, el área de interés familiar no estaba definida para los dos grupos, quiero decir. Solamente una de las fotos o una de las webs tenía el área de interés familiar, la otra no tenía. Bien, y cuando sale menos 2 es que no ha prestado, está,